Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante, bastante bien. Los saludos, amigos. Son Jackie. Les da la bienvenida una vez más a un capítulo más de Nuba Pro con Mods. Y bueno, sean bienvenidos. Y otra vez esto. Ok, esto ya no me está gustando. Y bueno, iba a continuarle con todo este desmadre. Y como ven, aquí. Ay, no manches, este cofre. No manches, ese cofre se está llenando de piso horroroso. Oh, ¿saben qué? Tengo una idea. Ok. Bueno, como ven, estuve adelantando. Hice 10 de cada... ¿Qué tengo 10? Ah, sí, ya me acordé que las hice por error. Larga historia. Pero ven, al niño se le va chido. Bueno, vamos a dejar así. Para que ya estén corriendo ahí los ítems. Y bueno, de esta manera ya no deberían de estarse saliendo para acá. Ok. Bueno. Iba a continuar, pero... ya es momento de ir armando yo mi casa. Porque obviamente pues esto no me va a latir. Tener todo esto. O sea, yo no quiero estar aquí, ya no me latió. Esto lo voy a dejar como viejo recuerdo. Entonces, voy a mudarme de casa. Y bueno, ahorita le enseñé obviamente al MC el cuarzo, todo eso, y le estoy enseñando. Y obviamente pues me va a estar dando, ¿no? Si yo le pongo ahorita esto, pues obviamente me va a estar dando esto. ¿Y por qué no me dio? A ver. Ok, típico que aparece uno así, uno no. Y obviamente pues esta madera, que ahí la tiene, tengo la oscura, tengo bastantes cosas. Pero bueno, ¿qué quiero hacer? Te preguntarán, ¿qué carajos pienso hacer ahora? Es sencillo, gente, quiero hacer mi casa. Ya creo que es momento justo. Y saben que dejen agarrar una pala. Y bueno, ya voy a ir a la aldea. No he ido a la aldea, ya no he ido a nada. Todo se me está alentando por mi gusto. Y bueno, a ver, voy a hacer esto. Quizá nada más agarrar ahorita pocos recursos de la máquina de la mesa. Porque quiero hacer mi casa. Ajá. Obviamente esto va a estar en alto. Por cuestiones de comodidad. Bueno, quiero hacer mi casa, mi super casa, una casa decente, señoras y señores. Y bueno, no estoy usando el texture pack porque pues nada más ahorita quiero que vayan viendo cómo sería así. Bueno, desde la vez pasada no lo había usado, hasta que me acuerdo. Ok, a ver, déjenme doy una idea de cómo va a quedar esto. Ok, gente, ya sé cómo lo voy a hacer. Y bueno, espérenme. Tengo arena. Y bueno, por la pura huevonada de ir allá, nada más. ¿Qué pedo con el bloque de slime azul? Ah, bueno, es que el chunk nunca he visitado. Oh, voy a visitar ese chunk, Una idea me acaba de dar este slimecillo. Ok, vamos a hacer esto. Ahorita van a ver. ¿Por qué? Porque quiero hacer una casa bastante bonita. Bueno, quiero hacer una casa modernona. ¿Por qué? Porque yo no. Ok, a ver, otra vez, ¿no? Tres, ¿no? Y se supone que con estos cuatro ya no puedo hacer más. Ahí está. Y de estos cuatro. Ahí está. Y de estos cuatro. Me está saliendo lo mismo. Vamos a ver, enseñarle eso. Bueno, vamos a hacer mi casa, mi propia casa. Que bueno, quiero que se vea coquetona. Y va a estar ubicada aquí. ¿Sí? Simplemente va a estar aquí ubicadona. Bueno, vamos a poner esto. Se ve más chida la otra. Sí, se ve más chida la otra. Vérenme, pero porque ustedes aguanten, no se enojen, no se estresen. A ver. Si le pongo esta. Ahí está. Típico que me conjunto. Me lo paro.
Fíjense que les recomiendo que todo lo que tengan sí, enséñenselo porque hace un poco más fácil esto. De lo contrario, les va a costar uno y la mitad del otro todo ese desmadre. Este va a ser el camino, obviamente. Y obviamente, vamos a poner cuarzo blanco. El cuarzo rifa, ya me di cuenta que sí, se ve bastante, bastante bonito. Obviamente, hay que hacer el marco de la puerta. Vamos a empezar con la casa. Y obviamente, esta es la entrada. No tengo hacha, bueno, sí, de que termino con puesto. O si no voy a terminar poniendo de este. Bueno, ahorita ya veo lo de el piso de, para el camino. Y bueno, necesito mi hacha. Aquí está. Qué bueno que la tengo. Ok. Ya voy a dejar sin MC esa cosa. Un día. No, en serio. Y hay una trampilla. Pero no sé si vean cómo vean ustedes que la voy a hacer. Obviamente para que esto sea un poco más mejor. Y bueno, me di, ay, la madre. Me di cuenta que le cae muy rápido a la noche aquí. Y es algo que no me gusta porque no me deja disfrutar. Jugar, ¿no? O sea, me tiene bastante estresado este pez. Y bueno, esto se lo voy a dejar a los aldeanos. Aquí voy a meter aldeanos, escalar aldeanos y este cuarto lo voy a tener que cerrar o algo así. No sé. Este pinche cuarto todavía no pienso que. No sé qué hacer con él, ¿no? Ahí está. ¡Viva, carnal! A ver, ahora sí. Espérense, el chile que tiene paz. Ay, no manches. Qué molestos son los zombies aquí, ¿eh? La verdad, qué tipos tan molestos son. Pero vamos a hacer esto una casa moderna. Muy moderna, por cierto. Obviamente quiero que sea medio cocho. Ok, pinche zombie que no se quema. Hijo, que no te quémate. Uy, cabrón, traía armadura, qué pedo, ¿no? Pinche zombie bien rudo. A ver, vamos a subir. Sí, pues no hay que complicarse la vida tampoco, ¿no? Bueno, vamos a poner por aquí. Bueno, ya que estamos en la decoration. ¿Dónde lo puse? Ok. A ver, es aquí. Quiero hacer la casa por primera vez. Una casa de gente que viene en el país. Así. Que se lo rija solito la casa. Obviamente se va a ver medio feo esto. Es un texture pack. Pero esta vez no la quiero hacer cuadrada, quiero hacer una casa diferente a la que ustedes conocen. Una casa que vaya un poquito más allá de lo que todos queremos, conocemos y vivimos. Obviamente quiero una casa muy muy bonita. Muy única, que se venda por sí misma, ok. Es que no estaba viendo el tiempo, ok. Ya se me olvidó. Ah, sí. Vamos a ir por vidrio. Que el vidrio aquí en Minecraft se ve bien, ok. Pero bueno, pues que podemos hacerle. Así sin Minecraft. Vamos a hacer la decoration acá en lo cochona. Bien. Obviamente pues esto tiene que ir así. Obviamente. Si no, ¿cómo va a quedar eso, no? A ver, muy raro. Apérense. Antes. A ver, vamos a poner el vídeo. Aquí es. No.
lo pongo acá. Aquí, no, sí, aquí se ve bien. Vamos a ponerlo aquí. Así bien modernona la casa que se vea, ¿no? Y bueno, ya aquí vamos a terminar de poner vidrio. No hay problema si rompo, de todos modos lo voy a conseguir de nuevo. Así que vamos a sacar lo mejor de nosotros, ok. Vamos a hacer un pisito más aquí, ¿no? Vamos a darle profundidad a este pelo, miren. Vamos a hacer esto. Que se da coquetón, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista personal. Cada quien lo hace como quiere y se le antoja. Vamos a tener que hacer esto. Ok. Y de aquí vamos a hacer esto. Y tampoco hay que exagerar tanto en estos puntos, ¿no? Vamos a hacer una casa chiquita porque como que tampoco casa grande, está cool. No, es que si pongo no. Vamos a hacer así. Bien. Aquí vamos a hacer escaleras porque esto no me va a dejar a ningún lado. Bien, ajá, papá. Bien, ahí está. Bien, es una pinche máquina tocando. Y obviamente pues esto que sea como cuarto, ¿no? Ah, sí, no, tírate, ya sabes. A ver. Pongo esto. La decoración más grande, amiguita. Sí, ¿no? A que quede también a la vez un poco cuadrado. Bien. No, esta es la primera vez que construyo una casa así. Pues vamos a tomarnos el tiempo para construirla. Normalmente me viene valiendo la casa, pero esta vez no quiero. Quiero que, bueno, si va a ser mi serie de mods, que sea bien con todo lo que yo quiero. Va a ser un cuarto, ¿eh? Un cuarto chiquito. La casa va a estar chiquita, no creo que esté enorme zona, obviamente pues todo esto se va a ir extendiendo a como yo vea y yo quiera. Y bueno, ahorita se ve bien pinche raro, pero ahorita aguanten. Después en casa de Infonavit, ¿no? Es casita chiquita. Ahorita la acabo. No. Hasta termina esa parte. Vamos a... Ya sé cómo le voy a hacer esa parte mejor. Voy a hacer. Ahorita nada más ustedes están viendo lo que puede ser el futuro de mi casa. Una casa. Yo sé que a muchos no les gusta muchas veces que la gente haga eso. Decoraciones. Pero bueno, a mi parecer creo que es a veces necesario. Porque bueno, obviamente pues es tu casa, ¿no? Obviamente la gente va a ver la serie. Pues también tiene que ver de parte del show, ¿no? Porque últimamente yo me dediqué como que a estar decorando y todo eso. Fuera de cámaras y todo. Y bueno, muchos perdían de lo que estaba haciendo. Bueno, dije, a ver, ¿qué pedo, no? Pues, el chiste es que la gente vea lo que estoy haciendo y sepa qué estoy haciendo, ¿no? Y no me diga, acá, te lo estás dando creativo. Así bien, desarmando gamer.
Saludo, carnal. Te das las cosas en creativo, carnal. Che, vato que no le gusta usar el Minecraft a lo que debe. A ver, espérenme. No me gustó ya cómo queda aquí. O sea, también se va a ver muy chiquito esto. Okay. Bueno, este sí. Pero aquí... A ver, espérenme, me voy a tirar. Ándele. Ándele así. Y veo que me voy a aventar todo el capítulo. Obviamente ustedes nada más van a ver el puro intro. No sé si quieren ver todo esto. Yo creo que no van a querer muchos verlo. Me lo imagino que no van a empezar a decir que no quieren ver nada de lo que yo construyo. Casi son malvibrosos. Mi casa, yo voy a romperla. Acá acabo el billete para estar dando estas cosas. La piedra es un buen recurso para estar generando este tipo de cosas. Obviamente esto es como que la entrada, ¿no? Lo principal de la casa. Como toda casa tiene que tener una entradita discretona. Ok, espera. Entonces, las escaleras van a seguir por aquí. Vamos a hacer una casa muy moderna, muy locochona. Que se luzca solita, que se venda. Pero bueno, vas a dormir rápido. O todavía no, todavía tengo tiempo. Sí, todavía tengo tiempo. Ok. No, ya es noche. Es que se pone muy tryhard esto, no sé por qué. Tanto zombie. O sea, el Mexican Mono Manches está como diseñado para matarte a huevo. Y todo el tiempo tienes que estar corriendo y huyendo. Y obviamente eso ya no está cool. Bueno, el próximo capítulo, voy a terminar en lo de la Play en Energy Stick. ¿Es esa Play en Energy Stick? Ya se me olvidó. Creo que sí, creo que ya no me acuerdo. A ver. Ok, bueno, estábamos aquí. Sí, aquí sí, vamos a poner el vidrio así. Ok. Miren aquí, esto, obviamente esto es el piso. Me gusta esta madera, está clarita, está. Se ve bonita, como para la casa. Entonces, por eso mero lo escogí. Porque se me va a acabar el vidrio, creo. Entonces esto lo rodeo de cuarzo. Ahí está. Y esto va a tener cuarzo aquí, aquí y aquí. Oh, que tú que, yo sé que. A ver, rejego. Renegado, típico renegado. No manches, qué pex. A ver, vamos a hacerlo yo creo que desde abajo. No, me gusta estarme cayendo. Fíjense que el tener todos estos mods hacen mucho más fácil el diseño en casas. Acá lo cochón y medio gays que uno tiene por dentro. ¿Por qué pones así? No, espérate. Sigue el marco, a ver. Mira. Estás enfermo, ¿qué pasó? A ver, ahí está.
Miren, ay, ¿a poco no se ve locochón? Obviamente este va a ser un cuartito, aquí como que la entrada aquí, esto va a haber una separación como si fuera una barra, así mismo. Obviamente pues hay que continuar el caminito. Digo que soy un esqueleto por ahí. Y bueno, logré eliminar si se acuerdan, esto estaba inundado de agua. Y logré, bueno, quitar todo eso. Me tardé bastante, por cierto. Ay, es que me da huevo escribirlo. Por eso agarro un bloque y lo enseño y me lo llevo. Y lo pongo. Entonces, estuve quitando todo eso. Y sí fue bastante pesado para mí. El tener que quitar, rellenar y poner esa parte. No manches, en esta casa está cariñosa, ¿eh? Nada más porque estos son recursos básicos. Bueno, el cuarzo no. Pues sí, pero de ahí en fuera pues son recursos que se consiguen fácil. No cuestan casi nada. Y bueno, pues esto va a ser mi casa, por eso le meto empeño y le meto esfuerzo en el diseño, ¿no? Es obvio, ¿no? Pues tiene que quedar locochona. Es mi casa, es mi chocita. Hay que darle lo suyito. Miren, aquí vamos a hacer como otro tipo cuarto. Así, miren. Ay, papá. Y de aquí. A ver. Aquí. Hasta ahí. Vamos a hacer un pequeño cuartito. Y de hecho, si se dan cuenta, como que todo de repente suena por aquí el agua, ¿no? Pero bueno, ya es parte del show. Show que no me hago responsable ya. Yo ya hice y deshice ya. Yo ya me retiro. Ya no quiero estar viendo dónde quedó agüita, porque qué hueva. Aparte no se oye casi. Y si no, le quito el audio. ¿Y saben qué? Ahorita aquí es ese ladito. Tengo una idea. Sí, miren, aquí como si fuera la cocinona. Ay, papá, mira. Ay, papá. Bueno, se me ocurrió algo. Y de hecho, queda el puro pex. Ya van a ver. Miren, si pongo esto. No, vamos a ponerla acá. ¿O sí? No, a ver, espérame. No, no me gustó. Es que está en la de abajo. Y si lo pongo así, pues como que no rifa, ¿no? Ya no se ve este picón. Entonces, si lo hago así, un poco más alargado. Y esta vez lo pongo aquí. Y obviamente pues me pepeno esta parte para que no se vea tan gacha. Y lo pongo así. Pues ya da otro cambio, ¿no? Obviamente pues, no sé cómo lo voy a hacer ahí, pero yo creo que así, miren. Ándele. No, así como si fuera una casa tipo moderna. Pero obviamente pues esto va a estar, no sé, abierto, ¿no? Como si fuera un garaje o algo aquí. Pero bueno, prácticamente esto va a ser mi casa, gente. No, tengo una idea medio loca. Ok, bueno, vas a terminar ya de ocupar esto. Es una idea muy loca lo que tengo, o pienso o quiero hacer para esta casa. Obviamente, pues ya de aquí, no sé, unos cuartos más aquí. Pero estos cuartos van a ser en no saben qué, ya vamos a cerrarlo. Ya. Esto ya es mucho.
ya. Ahorita esto es la parte visual, ¿no? La que ustedes van a estar viendo. Obviamente, pues ya sé, voy a hacer este un cuarto de máquinas aquí. Y obviamente voy a hacer un sótano o algo para toda meter todas las cosas ahora sí ya de energía prácticamente. Pero obviamente esto va a ser bien pinche cabrón. Pero bueno, esto es lo que van a estar ustedes viendo. Y bueno, si se preguntan por qué lo voy a hacer, es sencillo. Si se dan cuenta, a la larga esto se va a ver pero bien pinche horroroso. Pero bien pinche horroroso si no lo empiezo a hacer aquí. Así como tengo ahorita pensado. Y bueno, pues prefiero que se vea ahorita pinche horroroso a después que se vea bien pinche horroroso. Ok, capichi. Entonces, esto es mi casa. Bien. Ay, papá. Bien, ¿a poco no se ve? Se lo cochó. Obviamente, pues también hay que ponerle sus escaleritas. Este caminito no me gustó, así que se lo voy a quitar. Y bueno, la iluminación ya la estaré viendo después. Pero bueno, pues esto va a ser la planta de mi... ahora sí que la planta básica de mi casa. Típica planta básica. Donde voy a estar yo viviendo. Donde yo me voy a estar escondiendo de los mobs. Y voy a estar durmiendo por fin. Y a gusto. Porque como molestan. Entonces aquí es donde yo voy a pasar mucho tiempo, gente. Entonces, si voy a pasar mucho tiempo, voy a tener que estar disfrutándolo, ¿no? Que sea mi gusto. Y bueno, si tienen ideas de cómo quieren ver esta casa, díganlas, pónganlas en los comentarios. Y si no, díganme que sea un pinche horroroso y que a la ñonga mi casa y lo acepto. Pero pues díganmelo nada más. Pero bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Yo soy su amigo Son Jack. Me despido en la construcción de su futura casa. Espero que les haya gustado, en serio. Y si no, díganmelo, háganmelo saber. De todos modos, voy a terminar justo ya yo solo. Y van a ver cómo va a quedar. Bueno, pues eso ya será otra historia. No, no es cierto. Eso ya es otro cuento, pero bueno. Yo me despido. Uy, güey. Espero que les haya gustado y solo me resta decirles que bye bye, adiós, hasta la próxima. Nos vemos, cuídense, pásense la super bien. ¿Qué pedo con ese canal? Le dieron un chingo de esteroides o qué pedo. Miren. Anda bien acelerado, carnal, tranquilo, bájale. Aguanta el ritmo. Pero bueno, gente, ahora sí, adiós.